Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Espero estén muy bien. Les voy a preparar una sopita que les va a caer como anillo al dedo. Es una sopita de fideo. Voy a estar usando fideo de La Moderna. Ese es un anuncio no pagado. Pero estas bolsitas son súper baratas. Agarro hasta 3 por $1, depende, ¿no? Entonces, vean, yo uso poquito a poquito. Así que voy a estar usando de ese. Y la verdad que es muy económica, muy saludable y muy nutritiva, ¿ok? Porque voy a estar usando muchas verduritas. Así que, pues miren, aquí ya tengo la sartén calientita, la ollita. Yo voy a hacer poquita, voy a estar usando aproximadamente 2 litros de líquido, más o menos. Así que voy a agregar un poquito de aceite de aguacate. Y esto es para freír o dorar un poquito en nuestra pasta, ¿ok? Voy a usar poquita, miren. O sea que de un paquete estoy haciendo como 3 sopitas a la vez, ¿ok? Y obviamente aquí no le tenemos que dejar de mover, que quede doradita rica. Miren, yo para aventajar un poquito voy a estar agregando a la licuadora un pedazo de cebolla con 2 dientes de ajo. Voy a poner 3 jitomates de ese tamaño. Son medianitos y los parto por mitad, ¿ok? Los pongo en. ¿Ok? Entonces vamos a dejarla ahí por un ladito. Vamos a dorar un poquito nuestro fideo. Voy a estar usando garbanzos también. Los garbanzos ya están obviamente listos. Los pueden cocer ustedes o los pueden comprar de lata orgánicos. La verdad que es muy, muy bueno también. Así de lata, no importa. La verdad que están buenos. Miren, entonces aquí vamos a seguir medio dorando un poquito. Por acá cabe mencionar que yo ya tengo caldo de pollo, miren. Acuérdense que cuando yo hago cualquier sopita o algo, yo pongo caldo de pollo o el agua que vaya a utilizar a calentar, porque quiero que cuando se lo agregue aquí ya esté caliente y obviamente pues el tiempo de cocción no pare. Vean que ahí cómo se está dorando nuestro fideo. Eso es lo que queremos, vean. ¿Ven qué bonito se está dorando? No sé si ustedes alcancen a apreciar. En la cámara tal vez se ve más oscuro, pero vean, eso es lo que queremos, poco a poquito. Y una vez que ya está doradito, es cuando le vamos a agregar nuestra salsa, ¿ok? Vamos a agregarle nuestra salsa ahí. Y la vamos a dejar sofreír unos minutitos. Le voy a agregar un poquito de líquido aquí. Nada más para enjuagar la licuadora. Casi nada. Huele muy rica la salsa porque la cebolla y el ajo le dan un sabor riquísimo. Miren, ya ven, es poquito. Incorporamos perfectamente bien. Vamos a dejar ahí, obviamente, cocinar un poquito. Eso es opcional y al gusto. Le voy a agregar un poquito de consomé en polvo, ¿ok? Muchas personas no les gusta, no lo tienen que usar. Nada más agréguenle sal y pimienta si es que quieren, pero a mí sí me gusta usar un poquito, realza el sabor. Igual no es como que me lo voy a comer todo yo ese puñito de consomé. Así que no se preocupen. Muchas veces comemos cosas peores, más dañinas. Y ni cuenta nos damos, así que no se preocupen. Pero es opcional, les repito. Miren, entonces lo vamos a dejar ahí. Huele riquísimo esto, ¿eh? Miren, les voy a enseñar los garbanzos. Esos garbanzos, yo no les quité la cascarita. Si se fijan aquí, no le quité la cascarita, vean. Y me gusta dejárselas para la sopa porque obviamente tiene fibra. Entonces para esto no se las quito. Ya las tengo listas. Es una sopita muy rápida, muy sabrosa. Vean cómo ya empezó a hervir ahí. Le voy a agregar un poquito de pimienta recién molida.
Eso es al gusto. A mí me encanta la pimienta, así que yo le agrego siempre. Y le voy a agregar sal también. ¿Okay? Recuerden que el consomé era muy poquito, nada más para realzar el sabor, así que sí le va a faltar sal. Perfecto, ahí estamos. Vean qué rico se está viendo esto. Madre mía. Si se les está antojando, por favor, déjenme el emoji de una zanahoria. Y si son nuevos por aquí, díganme que son nuevos para mandarles un abrazo fuerte también y me dejan el país de donde me están viendo. Perfecto. ¿Qué sigue ahí? Vamos a agregarle nuestro caldo. Vean aquí que también ya está caliente y pues le vamos a agregar el caldito ahí. ¿Sí ven? Y la pasta está aproximadamente en unos 8 minutos o 7 minutos para que se ponga suavecita. Entonces lo que voy a hacer, voy a agregar los garbanzos, que es una lata de garbanzos aproximadamente. Tengo aquí una zanahoria cruda. Okay, vamos a ir agregando ingredientes. Vean qué rica se está viendo ya. Madre mía. ¿A quién se le antoja? Ya ahorita que empieza que está el frío, pues se antojan las sopitas, ¿eh? Le voy a agregar un buen manojo de cilantro, miren. Un buen manojo de cilantro para que le dé muy buen sabor. Ya después, si quieren removerlo, lo pueden remover. Yo nunca lo retiro. Siempre lo dejo ahí y me lo como cuando estoy consumiendo la sopita. Qué riquísimo el cilantro. Me encanta. Y ahí lo vamos a dejar, lo voy a tapar un par de minutitos, nada más para que vuelva a rompepende, bien rica, súper, súper rica. Déjenme un comentario y dígame quién quiere sopita, por favor, quién quiere sopa. Al final le tomo la foto y me quedo aquí charlando con ustedes un ratito, ¿ok? Para los que gusten quedarse. Vean, ahí ya está hirviendo. ¿Sí ven ahí? Que ya empezó a hervir, ya va a estar listísima. Mañana tengo ganas de ir con mi gordita a visitarla, así que es posible que mañana haga algún desayuno allá. Si no, haría un en vivo de todas maneras. Huele súper rico esto, huele riquísimo. Madre mía, me encanta el aroma que despide. Si estuvieran aquí, estuvieran salivando. Muy, muy rico. Súper rico, súper rico. Miren, voy a agregar el coliflor o la coliflor, ¿ok? Miren, y vean que son pedacitos no tan grandes, pero son pedacitos que están de buen tamaño. Voy a agregarle el coliflor. Y estos, obviamente, los dejo ahí para que se empiecen a cocinar. Y vean que el fideo ya se está hinchando, o sea, ya se está poniendo suavecito. Es lo que les digo que no ocupa tanto tiempo. Es nada más para que las verduras. Esta ollita está perfecta para eso, miren. Ya ven, miren, ya empezó a hervir completamente. Esta ollita está perfecta para esto, me encanta. Y me fascina que tiene su tapadera de acero inoxidable. No me gustan las tapaderas de vidrio. Ojalá que todas fueran así. Esas de vidrio no me gustan para nada. Entonces, miren, ahí lo vamos a dejar. Lo voy a destapar un poquito para que no se vaya a tirar. Y en un par de minutitos le voy a agregar los siguientes ingredientes y queda listísima. Vean qué rico, vean qué ricura, madre mía. Y cada que la destapo, olvídense, huele súper sabroso. Y vean que queda bien completa, o sea, tiene los garbanzos, tiene el fideo, vean la zanahoria, queda verdaderamente sabrosa, ¿eh? Yo hace 2 días hice y me la terminé y ahorita estoy haciendo otra vez, porque cuando hace frío me fascina. Entonces, miren, vamos a agregar el brócoli ahí y la calabacita. Son cubitos, miren. Entonces, de la manera que están picaditos, no duran tanto para cocinarse. Y quedó perfecto, miren.
Ya ven, medí muy bien el líquido que le agregué y todo. Es una sopita súper saludable y nutritiva y sabrosa, con mucha verdura. Vean. Entonces ahora sí, la voy a tapar y la voy a dejar ahí cocinar unos 5 minutos más y ya de ahí le apago para que ya se siga cocinando la verdura con el puro calor del caldo. Así que los que llegaron por la receta, muchísimas gracias. Aquí está mi sopita de fideo con garbanzo. Espero que les guste mucho. Háganla y que la disfruten bastante. ¿Okay? Les mando un beso. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y pues yo ahorita que termine, tomo la foto y me quedo. Entonces, miren, vamos a servir. Vamos a servir. Miren qué ricura. ¿A poco no se les antoja? Vean, vean, vean. ¡Wow! Vean qué ricura. Madre mía. Vean qué rico. Con este frío y con hambre y las ganas de nutrirse y todo. Vean qué rico. ¡Wow! Vean qué ricura. O sea, vean. Obviamente es mucha sopa esa. Si me explico, esos platos están grandes. Pero para la foto, sí quiero ponerle así. Para que. Yo creo que ahí. Que se vea un poquito así, con zanahoria.